Pues ya me agarraron con el teléfono en la mano. Resulta que hoy vamos a comenzar un programa de una manera muy, muy distinta. Pero antes quiero darles la más cordial bienvenida a este espacio, a DGSTV. Recuerda, DGSTV TV Aprendiendo. Yo soy Ricardo Martínez y les recuerdo que pueden entrar a nuestras redes sociales para que estén enterados de todas las actividades que estamos realizando con y para ustedes, por supuesto. Oigan, en Facebook estamos como The Gest Educativa y quiero agradecer de verdad que haya sido posible realizar este programa a la doctora Anaíbi Becerril, quien está detrás de cámaras. Doctora, mil, mil gracias, de verdad, porque bueno, sin tu apoyo no podríamos estar en este momento con la persona que yo sé que a ustedes les va a caer de maravilla. ¿Qué creen que trae un tema muy importante? Un tema que es, híjole, chavos, de verdad, vamos a poner atención. Le voy a dar la más cordial bienvenida a la maestra Lina Ornelas Núñez y sigo con mi teléfono, ya se dieron cuenta, porque bueno, de esto vamos a hablar hoy. Ella es Lina Ornelas Núñez y es jefa de políticas públicas y relaciones con el gobierno de México, Centroamérica y el Caribe de Google. Maestra, ¿cómo estás? Muy emocionada, Ricardo, de estar aquí con ustedes hoy. Y la verdad es que nosotros también nos acompañan alumnos de secundarias técnicas. Está con nosotros Alexis a mi izquierda. Alexis, bienvenido. Gracias, mucho gusto. Y Fernanda también. Sí, para mí es un placer estar con ustedes. Y de verdad para nosotros que ustedes estén aquí en este espacio, porque, como lo decía al principio del programa, ¿por qué tengo el teléfono aquí en la mano? Chavos, ¿ustedes traen su celular? Yo no. No, ¿tú lo traes? ¿Sí lo traes? Bueno, ¿qué tanto traemos y qué tanto tenemos en un teléfono? La verdad es que ahora queremos realizar alguna búsqueda y nos vamos directamente a esta parte de aquí. Ojalá que lo pueda checar la cámara y Google. Pero, maestra, ¿qué es Google? ¿Por qué todo mundo dice, ah, pues búscalo? ¿Verdad? Google nada más es un buscador. ¿Es un Ya acelerador o qué es? hasta existe el verbo googlear, ¿verdad? Exacto. Sí, no, mira, es muy interesante. Los fundadores fueron dos chavos que estaban estudiando su doctorado. Digo chavos porque pues todavía estaban muy jóvenes. Y pues ellos estudiaban matemáticas. Y Larry y Sergey dijeron, bueno, vamos a crear un algoritmo que ayude a buscar cosas de manera eficiente en Internet, ¿no? En la www. Porque ya existían pues los sitios web, ¿no? Y la gente subía información, pero ellos querían encontrar una forma más eficiente de que lo que tú busques encontrara una respuesta relevante. Entonces, de hecho, el director de tesis de Larry Sergey es de origen mexicano. Yo a veces digo esto en broma, pero que Google es hijo de un mexicano, ¿no? Y el nombre Google viene, o lo retomaron, de justamente un término que un matemático en 1930, Edward Kästner, acuñó para determinar lo que es el infinito, es decir, un 1 a la centésima potencia y más. Entonces, Google era la denominación y por un error de tecleado, alguien puso Google con la E y así se le quedó, ¿no? Entonces, la idea es que haya posibilidades infinitas para encontrar la información. Entonces, la misión de la compañía empezó por un buscador de información, pero realmente se amplió a organizar toda la información del mundo y hacerla disponible y útil para todo el mundo. Entonces, es la misión de Google. En esa misión está el buscador, pero también está YouTube para organizar los videos del mundo y hacerlos disponibles. Está también una idea que tuvieron ellos de mapear todas las calles del mundo y ponerlas a disposición. Pensaban que estaban locos. Ahora ya nos parece algo normal. Sí, Pero es todas las cierto. calles del mundo están ahí, ¿no? Y todas las imágenes de satélite de todo el mundo, en fin. Entonces, esa es la misión en general, ¿no? De la compañía. Que anteriormente utilizábamos la guía Roji, ¿no? Y Exacto. ahí estábamos buscando en cada libro y dijo, ¿y esto cómo se utiliza, ¿no? Y al día de hoy, fácil, queremos una dirección, entramos a Google y automáticamente nos redirige a Así es. Maps. O a Waze, que O a también es de Waze. Google. Ah, mira. Fíjate, lo que nos estamos enterando. Nos traes, aparte de esta plática de conocer qué es Google, cómo es que se crea, cómo se funda, nos traes también un tema importante. Vamos a hablar acerca de la seguridad. Así es. Entonces, por favor, si nos pudieras comenzar a dar esta importante plática. Sí, por supuesto. Y lo que yo quisiera es que sea una conversación, ¿no? Entre todos. Realmente el tema de la seguridad en línea es muy relevante.
porque el gobierno tiene una política pública de conectar a más gente, pero lo importante es que entren al mundo de Internet de manera segura. Y uno de los objetivos de mi área en políticas públicas es que todos los niños de México, y los jóvenes y los no tan jóvenes, conozcan 5 consejos básicos para navegar seguro, al menos, ¿no? Entonces yo lo que quería hoy, o mi intención era que, me pueden interrumpir cuando gusten, platicarles los esfuerzos de Google para, uno, hacer la Internet más segura, pero también consejos hasta de actitud, ¿no?, y de manejo de nuestros dispositivos, que son básicas y que está comprobado que pueden eliminar en un 80% el cibercrimen. Hoy en día uno se puede encontrar una página web que remeda tu sitio en el banco y tú piensas que es banorte.com, pero en realidad es un fraude y te puede obtener datos, ¿no?, para phishing. Yo una pregunta que tengo y siempre preguntado esto, ¿cómo es que páginas que se dicen llamar que es un banco pueden obtener información de ti, misma? Entonces, ¿cómo es que ellos dicen ser el banco y qué es lo que y no lo son? ¿Y qué es lo que hace la página Google para poder prevenir y evitar eso? Muy buena pregunta. Miren, de hecho, uno de los consejos de alfabetización digital, así como aprendemos el alfabeto y a leer y escribir, tenemos que aprender a identificar un sitio seguro. La URL es como el domicilio de una casa. Cuando uno pone www, http, etc., ese es, empiezas a ser el domicilio de un sitio web. Para que nuestros usuarios estén seguros, cuando tú entras al buscador de Google, que es Search, tú vas a encontrar un elemento muy importante que es un candado, ¿no? Después del nombre o del sitio del banco tiene que estar un candado cerrado y tiene que estar en color verde. Y las palabras HTTPS, ese significa sitio seguro o security site. Entonces, si no tiene eso antes del domicilio, es muy fácil que caigamos en lo que se denomina el phishing, que es un fraude. Entonces, te ponen Banorte, pero le ponen una A en medio, no tiene el candado, y uno, pues, como la interfaz, es decir, lo que tú ves en el sitio es similar y con los mismos colores de Banorte y todo, pues uno no se fija en esas letritas. Pero es como si fueras a ir a casa de un amigo y te dice, vivo en el 57 de Río Magdalena, y no te fijas y te metes al 80. Pues es tu culpa, ¿no?, meterte a una casa que no es la que te dijeron. Entonces es muy importante identificar eso. Por ejemplo, y es algo menor, pero es un candadito. Perdón por interrumpirte. Pero por no, ejemplo, para eso estamos. Si nos estamos metiendo en una página de origen malicioso, por así decirlo, sí, y ya le di clic, ya entré y me está cargando la página, y como es de, bueno, por algunas páginas, nos carga algún virus. ¿Qué es lo que hace Google con estas páginas? ¿Cómo es que se da cuenta de que cierta URL es... tiene un origen desconocida y es malo? Hacemos varias cosas, miren. Una muy importante es que en el mundo de las apps y de las aplicaciones, recomendamos que no las bajen si no es de tiendas de aplicaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque las tiendas de aplicaciones, por ejemplo, las de Apple o las de Google, Google Play, lo que hacen es verificar que todas esas apps que están ahí sean seguras, ¿no?, y que cumplan con un estándar de seguridad. Cuando a ti te llega por correo electrónico un link para bajar una app, o cuando te llegan lo que le llaman el pop-up, que son ventanas que se abren así de te ganaste una computadora, y uno da clic, ahí es donde se descarga un virus malicioso, un malware, etc. Entonces, Google lo que hace es, por lo menos en sus tiendas de aplicaciones, ofrecer aplicaciones seguras. También les pedimos a los usuarios que se fijen en la calificación que tienen esas apps. Los mismos usuarios van rankeando y dicen, esta es una app segura, etcétera. Entonces, es una parte de alfabetización también de nuestros usuarios. Google no puede controlar completamente si se inocula un virus en tu computadora. Eso ni siquiera lo sabría, porque no podemos entrar a tu sesión. Eso es con tu contraseña, que ahorita les voy a explicar hacer contraseñas seguras. Pero sí trabajamos muchas horas, por ejemplo, para luchar contra el spam, para que no te lleguen estos anuncios maliciosos que inoculan este tipo de virus, y es un trabajo monumental. O sea, dentro de nuestra criba, ¿no?, se quedan atorados montones de cosas que son malas. El resto ya le toca al usuario identificarlo. Entonces, si les parece, yo lo que quisiera hoy es contarles, y me van interrumpiendo, como qué tipo de cosas tienen que saber básicas. ¿Te parece, Ricardo? Claro que sí, por supuesto. Entonces, adelante. Miren,
Como saben, bueno, internet es como entrar a, o ir a un parque, ¿no? Y cuando uno va a un parque, los adultos o los papás nos dicen siempre, ten cuidado, no vayas con extraños. Es lo mismo que ocurre en el mundo fuera de línea, ocurre también online. Es decir, uno puede tener una red social con un montón de amigos, pero en realidad, si no conocen físicamente a esa persona y tienen duda de si aceptar o no, es muy importante que no inicien, por ejemplo, toda una conversación con gente desconocida y empiecen a mandar sus datos personales, etcétera, sin saber realmente quién está detrás, porque hoy en día uno puede poner la foto de un chavo de tu edad y en realidad es un pederasta de 45 años, ¿no? Entonces, cuando ya te engancha y tú ya estás bien entrado en la conversación, te puede decir, nos vemos en tal lado, y tú vas y ocurren las cosas en el mundo real. Entonces, así como vamos al parque y nos cuidamos de ciertas cosas, las mismas cuestiones, sin asustarse ni nada, pero tienen que tener como esa forma de identificar que no necesariamente quien esté ahí está diciendo la verdad. Ya tenemos, fíjense, la cifra de la Asociación de Internet, 79 millones de personas conectadas, solo en México. Entonces, de todos esos, no todas las personas son muy buenas, ¿no? Pero entonces tenemos que tener pues la conciencia de eso. Hay muchas cifras que no voy a dar ahorita, pero ¿para qué se conectan los chavos en internet, no? La mayoría de los niños entre 3 y 17 años hacen o acceden ahí según lo que sus padres indican para redes sociales o para hacer tareas, etcétera. Entonces, bueno, ya una vez que estamos ahí, nuestra meta pues el día de hoy es, uno, aprender a identificar los riesgos que hay en la web, aprender a proteger su información privada y su imagen personal, porque esa les va a seguir toda la vida como una huella digital. Cómo configurar o hacer configuraciones básicas de seguridad personal y todos los consejos en materia de privacidad. Entonces, la primera es seguridad personal, y yo aquí les hago una pregunta muy rápida. ¿Cuántos de ustedes no han perdido su contraseña? O sea, ¿verdad? Levanten la mano varias veces. A todos nos ha pasado. Es muy común. Yo hago esto con el público en general y les digo que se sienten todos aquellos que han perdido alguna vez la contraseña y de verdad queda uno o dos parados, ¿no? Pero bueno, ¿por qué pasa eso? Porque las contraseñas son complejas, o sea, es difícil de recordar porque nos piden que pongamos 8 caracteres, ¿no es cierto? Letras, números, combinaciones que pues, nunca nos vamos a acordar, ¿no? Entonces, cometemos muchos errores. O ponemos una muy fácil que cualquier hacker con un 20% de intentos puede llegar a conocer. Entonces, ¿cuáles son los consejos ahí? Primero es, nunca, o sea, ustedes van a ver aquí que no lo podemos proyectar quizá, pero las contraseñas más comunes, las 10 más comunes son 1, 2, 3, 4, 5 y 6, un montón de unos, o palabras como fútbol, o como dragón, o la misma palabra contraseña, en fin, esas son las más comunes. Entonces, lo que Google les quiere transmitir es que funciona muy bien, es que no hagas una contraseña, sino una contrafrase. ¿En qué consiste eso? Es muy fácil de recordar y muy difícil de hackear. ¿Por qué? Yo lo que hago es, pienso en una frase que va a ser muy fácil para mí de recordar y va a cumplir con eso de los 8 caracteres, letras, números y símbolos y que sea distinta para cada servicio. Por ejemplo, no usamos la misma llave para entrar a nuestra casa, para abrir el coche, para el locker, para la caja fuerte, ¿verdad? Que usamos diferentes llaves. Igualito, tenemos que trasladarlo al mundo virtual. ¿Por qué? Porque si un hacker llega a conocer nuestra contraseña, pues va a abrir el banco, se va a meter a nuestro correo electrónico y va a ver todo lo que escribimos en el correo, va a bajar todas nuestras fotos de la red social, etc. Entonces, primero, no usen estos números consecutivos. Ahorita les voy a decir cómo hacer la contrafrase. Usen diferentes contrafrases y es muy sencillo. Por ejemplo, si yo tengo un perro, 4 gatos y 3 peces, ¿no? Que es fácil para mí de recordar, vamos a usar las iniciales de esa frase. Tengo es la T mayúscula, porque ya ven que nos piden que haya mayúsculas y minúsculas. Entonces siempre arranquen con la mayúscula, como es la gramática, ¿no? Entonces la T de tengo. Un perro, todos los números usen números, ¿no? Entonces pongan el 1, ya va, T1, ¿no? P de perro en minúscula, 4. Luego una G de gato, el símbolo de I, 3 y la P. Entonces fíjense qué contraseña tan difícil. T mayúscula 1, P, 4, G, I, 3, P. ¿Verdad que es bien difícil? ¿Quién va a hackear eso? Nadie. Ustedes se van a acordar siempre. Y lo pueden combinar, por ejemplo, con los bancos. Ustedes pueden poner algo que tenga que ver con su relación con el dinero. Como quiero ahorrar más o lo que sea. Hagan una frase. Y no se les va a olvidar relacionado con ese servicio, ¿ok? Entonces, eso no sé si tengan alguna duda, pero háganlo ya. Lleguen a su casa, invéntense una buena frase
no la anoten en un post-it y la peguen en la pantalla. La mayoría de los temas de seguridad luego tienen falencias porque se rompen por el hilo más delgado y es hasta por el mundo físico, de poner ahí, le das a tu secretario la contraseña o el de sistemas también hace eso. Entonces no lo hagamos, ¿ok? Otra cosa muy rápido. Ya perdí mi contraseña. ¿Cómo la voy a recuperar? ¿Ustedes saben cómo se recupera una contraseña? No. Sí. ¿Cómo es? Sí, ya te ha pasado, ¿no? Varias veces. Dígame. Bueno, supongamos que perdí la contraseña de mi Gmail. Voy a ir a como si iniciara sesión normalmente. Ajá. Y en otro dispositivo voy a tener que tener abierta el Gmail, porque ya inicié sesión desde ese dispositivo y ya no me va a volver a pedir la contraseña. Entonces pongo que olvidé la contraseña y desde esa dirección que ya puse, donde ya tengo iniciada mi sesión, me va a llegar un correo a mí y me va a poner una clave o varios números para que esa me redireccione. Es temporal, a otra, exacto, y ya luego la cambies. Exacto, la cambies. Pero ese correo al que te llega no es al de Gmail, obviamente, porque a ese no puedes entrar, ¿estás de acuerdo? Entonces, ojo, es muy importante que en su configuración, de por lo menos de los productos de Google, ustedes, hay un sitio en donde dice opciones de recuperación de contraseña. Ahí actualicen su otro correo electrónico, porque a ese otro correo electrónico les va a llegar la contraseña temporal. Exacto, no alterno. Si no está bien ese otro correo, pues va a ser muy difícil. Y si les olvida la otra contraseña, pues ya es muy difícil que Google rompa lo que es la encripción, ¿ok? Porque está encriptado Gmail, entonces no podemos ver sus mensajes, ¿ok? Entonces es muy importante que lo hagan. Luego acuérdense siempre de cerrar sesión. Cuando uno sale de su casa, cierra la puerta. Cuando te bajas del coche, cierras la puerta. En internet tenemos esta mala costumbre de estar abriendo muchas páginas y muchas pestañas, pero no cerramos la sesión. Entonces ahí hay un potencial riesgo de que, por ejemplo, yo traigo mi laptop o mi computadora y después ando en la calle o voy a un café y hay wifi gratis, y ahí me conecto a ese wifi, ahí somos muy vulnerables porque en las redes que son gratuitas no siempre hay mucha seguridad. Entonces, si dejamos abierta una sesión, alguien podría entrar a nuestro correo y hackear. Tenemos que cerrar. Normalmente en los productos de Google, al lado derecho superior de la pantalla dice cerrar sesión. Entonces, cuando acaben algo, lo cierran. Y rápidamente, seguridad en nuestro teléfono celular. Hay que bloquear la pantalla, si no cualquiera va a ver lo que tenemos ahí. Pero uno piensa que está súper segura la pantalla bloqueando. Sí. Y por ejemplo, y lo mismo, si es con números, la gente pone 1, 2, 3, 4. Entonces cualquiera con 10 intentos va a llegar a ver su información, ¿ok? Cuando es de figuras, no usen figuras geométricas, ni triángulos, ni cuadrados, ni letras, ni números, empezando por las orillas. Esas son las más comunes, no se alcanza a ver aquí en pantalla, ¿verdad? Pero bueno, son, no hagan una L, no hagan una N, no hagan una O, no hagan una Z. O sea, esto es lo más fácil de hackear. Y la gente no lo piensa, pero traten de pensar en una configuración un poquito más compleja. O usar su huella, hay muchos dispositivos que lo permiten, ¿ok? Ahora bien, descargas, de nuevo, hay que entrar a las tiendas de aplicaciones que ya han hecho una revisión de seguridad, ver cuánta calificación tienen. En redes Wi-Fi abiertas, por favor, no hagan transacciones, por ejemplo, bancarias, o no manden un correo con información muy delicada, ¿ok? Hagan, a lo mejor, búsquedas, ¿no? O lo que quieran hacer, o bajar un video, que para no gastarnos nuestros datos hay que aprovechar una red Wi-Fi. Exacto. Entonces, hay que hacerlo y ya hemos aprendido, ¿no?, a eso, pero no hagan ese tipo de transacciones, por favor. Por último, bueno, en el tema de seguridad de computadoras, el software malicioso justamente está hecho para dañar equipos y hacerse de toda la información que ahí está. Entonces, ¿cómo hay que saber si hay software malicioso en la computadora? Uno de los tips es que se hace más lenta nuestra sesión. Dice uno, ay, mi computadora está, piense y piense y piense. Es porque quizá ya tiene un malware, ¿ok? Esa es una de las señales. Y tenemos que cerrar la sesión y bajar el nuevo antivirus o hacer algo por el estilo. También, cuando el navegador cambia nuestro motor de búsqueda preferido. Si ustedes usan siempre, a lo mejor, Chrome y de repente les está ofreciendo otro navegador, tengan cuidado, porque a lo mejor ya ahí hay un software. Son tips, ¿no? ¿Querías preguntar sí, algo? Sí, yo quería preguntar algo. En estos tiempos, ¿cuántos firewalls seguros hay ahorita, en esos tiempos? Muy buena pregunta.
Depende del proveedor, de la marca, y no soy yo nadie para venir a decir si alguna marca u otra es mejor. Yo lo que sí te puedo decir es que la seguridad no es infalible, ¿no? Y aunque tengas un firewall muy poderoso, luego son este tipo de cosas más sencillas las que van a hacer que tu información esté comprometida, ¿no? Puedes tener un buen firewall, pero te vas a una red Wi-Fi que no es segura y no, a lo mejor no funciona tanto. Entonces, es una pregunta muy interesante. También hay que saber cómo se contagian esos virus maliciosos o malware. Y es cuando uno descarga archivos adjuntos de fuentes desconocidas. Cuando te llega un correo a veces y te dice, mira, descarga esta app, pero el correo no sabes ni de quién es, no lo bajen. También cuando utilizamos memorias USB, es muy importante no tomar una que no estemos seguros que no está contagiada de un virus. Y al hacer clics involuntarios en esas ventanas que te dicen, ganaste un iPhone. Desafortunadamente, y es muy triste, pero lo que es gratis en internet puede tener un origen muy dudoso, ¿sabes? La gente no regala, y menos de manera masiva. Sí, imagínense cuántos iPhones. Hay que tener un poco de malicia y de no estar atentos. Otra cosa muy importante que tienen que saber es que la navegación puede tener un modo incógnito, porque el navegador va aprendiendo de lo que buscamos y nos ofrece contenidos en relación a lo que buscamos. ¿Okay? Entonces se va formando un perfil de la persona. Si a la persona le gusta leer, le gusta hacer deporte, pues te va ofreciendo cosas similares. Entonces, si ustedes quieren hacer cierto tipo de búsquedas, por ejemplo, no sé, de temas de salud o de, las pueden hacer de incógnito para que no se vaya formando como ese perfil, ¿no? O a veces ustedes quieren saber, por ejemplo, yo por mi trabajo tengo que buscar términos que puedan dañar a los niños, o nosotros luchamos mucho contra la pornografía infantil y el abuso sexual infantil, ¿no? Y si la gente, en nuestro buscador no van a encontrar eso. Pero hacemos una lucha constante para encontrar términos. Entonces yo uso el incógnito para buscarlos, porque si no, después el buscador me va a estar ofreciendo cosas relacionadas con abuso sexual infantil. Y por eso hay gente, incluso hasta legisladores, que me han dicho, ay, es que a mí me sale pornografía de repente. Pues es porque a veces hacen unas búsquedas y pues les el algoritmo les ofrece eso, ¿no? Entonces es importante saber que ustedes son los arquitectos de su navegación, y de lo que busquen van a estar recibiendo también ese tipo de contenidos. No sé si me quieren interrumpir. Sí, fíjate que esta parte que estás comentando en este momento es muy importante, puesto que platicábamos en programas anteriores acerca del sexting. Entonces, desafortunadamente pones en Google sexting y te aparecen imágenes. Entonces, si es lo que tú dices, o sea, ya el algoritmo, pues ya tal cual te ofrece o te publicita, por así decirlo, tal vez no es la palabra correcta, no, pero, sí, pero te publicita ya ese tipo de información. Contenidos, sí. Entonces, sí es muy cierto, te van a aparecer cosas que sean de tu interés. O incluso, no sé, una niña en su pubertad o así que quiere buscar algo sobre, pues, menstruación o el sexo o lo que sea, que es un contenido que es relevante porque tiene que aprender sobre eso, también podría ser que reciba otro tipo de oferta. Pueden usar el modo incógnito para eso, ¿no? El de incógnito, que no va a guardar un historial y que les va a permitir hacerlo. De hecho, fíjense, es muy triste decirlo, pero niñas musulmanas tienen que usar ese modo de búsqueda porque puede estar en peligro su vida si buscan un contenido sobre el funcionamiento de su cuerpo. Uno piensa, en México, bueno, tenemos gracias o por suerte, mucha libertad de expresión y no tenemos esos problemas, pero en otros países se utiliza incluso para eso, ¿no? Para garantizar la libertad de expresión y demás. Es muy cierto. Lina, vamos a hacer una breve pausa. Claro que sí. Y ahorita regresamos. De verdad, chavos, se los dije, este tema es muy, 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 muy importante. Estás en DGSTV y recuerda, DGSTV te ve aprendiendo. En breve regresamos. The Gest Media, cerca de ti. Oye, ¿y cómo es tu novio? Ah,
A veces es lindo. Es tierno. Solo que, pues, cuando le sale su lado mala onda, es celoso, agresivo. Es otro. Ya no sé qué hacer. Actúa. No dejes que te haga daño. Pide orientación y ayuda. Por una vida libre de violencia. Gobierno de la República. A partir de 2018, los humanos se alejaron. No, no lo hagas. Siempre nos metes en problemas. ¡Corran! Hay que salir de esta habitación. Son secuestradores. Regresen acá, ladrones. Pero dime, ¿en qué te puedo ayudar? La vida adolescente en el ciberespacio. Hoy nos acompañan de Google México y, por supuesto, alumnos de Escuelas Secundarias Técnicas. Ya estamos de regreso, vamos a continuar con este programa. Fernanda. Yo tengo una duda, Lina. ¿Qué características debe tener una red social o una página o una... Bueno, sí, una página para que sea segura para nosotros, uno como joven? Bueno, mira, es una pregunta muy importante porque a simple vista no podría saber, ¿no? Un elemento muy relevante es leer los términos del servicio y la política de privacidad. Primero, que el URL, como te decía, tenga la S de seguro o sitio seguro. Sí. Pero ya una vez que estás dentro, hay que leer qué datos personales van a recabar de ti, para qué fines. Y también los términos de servicio, que eso es aparte de la política de privacidad, porque ahí te dice cuándo te van a negar el servicio y por qué. Eso es importante para nuestro comportamiento en línea también, ¿no? Entonces, es difícil para las personas leer todo eso porque las políticas de privacidad cada vez son más largas, ¿no? Y ni los abogados las leen. Y uno, como en el ciberespacio, lo que quieres es avanzar y das clic, 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 aceptar, aceptar. Lo que quieres es tu app o tu red social. Pero yo lo que les diría es que Google ha hecho un esfuerzo muy grande para cambiar eso. Y nuestra nueva política de privacidad tiene muy poquito que se lanzó, apenas unos meses. ¿Y qué crees? Está hecha con videos. Y entonces ya te dice, estos son los datos que recabamos y no te asustes si recibes un anuncio sobre algo que acabas de buscar, porque justamente Google hace dinero vendiendo anuncios. El modelo de negocio es la publicidad, no vender tus datos personales. Jamás vamos a vender un dato personal. O sea, lo que más cuidamos es a nuestros usuarios. Pero todos los usuarios al mismo tiempo entran a buscar, por ejemplo, los que están buscando tenis o zapatos deportivos. Y por otro lado tenemos a los anunciantes de ropa deportiva, ¿no? Y sus marcas. Y acá Google, como intermediario está Google. Y acá a la derecha hay un montón de IPs. La IP es la dirección de tu computadora, ¿no? Tu protocolo de internet. En donde grandes segmentos de IPs anonimizados, es decir, nadie sabe que está detrás Fernanda de una sesión, sino miles de IPs que están buscando tenis. Entonces nosotros tenemos algo que se llama red de display. Esto lo explica un video, de la política de privacidad. Y entonces esos anuncios se sirven como en bandejas, ¿no? Por temas. Y es un algoritmo el que lo hace, ni siquiera es una persona, sería imposible manejar. Estamos en muchos países en el mundo. Entonces, el video de la política de privacidad te dice, Google hace eso. Y si tú buscaste tenis, vas a recibir anuncios de tenis. O si fuiste a Chihuahua y a lo mejor estabas buscando hoteles, pero no compraste, o sí, pero te va a llegar un anuncio, a ver si te animas a quedarte en un hotel en Chihuahua. Si a ti no te gusta que el algoritmo sepa tanto de ti, por decirlo así, que a la gente le puede causar cierta ansiedad, Ricardo. Inclusive molestia. Y molestia también, o dices, sí, pero ¿por qué? ¿No? Entonces, bueno, es muy importante que sepan dos cosas. La primera es que siempre van a recibir publicidad porque por eso es gratis el servicio. Eso paga mi sueldo y el de muchos empleados de la compañía y de los ingenieros que trabajan en seguridad y todo. Digamos, el anunciante que pagó porque te salga a ti un anuncio de tenis, por cada clic paga a Google, ¿ok? Pero si no quieres que te llegue algo parametrizado a lo que buscaste, el video de nuestra nueva política de privacidad te dice cómo desactivarlo.
Desactivas la búsqueda basada en tu comportamiento, ¿no? O el anuncio que te va a llegar basado en tu comportamiento. Entonces, al desactivarlo, ojo, que siempre van a seguir recibiendo publicidad, pero a lo mejor tú recibes de, no sé, muñecas o de vestidos de novia y tú de puros y de motocicletas. O de... pero si no estuviera el anunciante, no sería gratis, ¿me explico? Pero sí. Ya tú sientes que no te sientes tan invadido y se vale, ¿no? Que la gente lo decida. Ese esfuerzo del video es muy importante para que lo sepan. Ahora, ojo, que el algoritmo, al ustedes desactivar eso, tampoco les va a ofrecer cosas relevantes para ti. O sea, es decir, todos somos arquitectos de nuestra navegación y si a ti te gusta leer libros de pediatría porque vas a ser una muy buena doctora, no te va a llegar nada relacionado con medicina ni nada, ¿ok? Porque no va a estar ligando lo que buscas con anuncios. A mí cada día me sorprende más lo increíble, porque además ahora estamos en la era del aprendizaje de las máquinas y de la inteligencia artificial. Es casi que me adivina el pensamiento de yo quiero que mis hijos aprendan piano, ¿no? Entonces me llega una app, porque como busqué pianos en Amazon, pues ya me está llegando información de una app para que mis hijos aprendan a tocar piano. O sea, a mí me parece súper relevante. O cuando está lloviendo, si voy pasando por Plaza Universidad, y hace un año vi ahí Kung Fu Panda 1, en un día lluvioso, como liga el clima con mi localización en tiempo real y todo, el algoritmo, de manera anonimizada, me sirve un anuncio de ahí está Kung Fu Panda 2. Y digo, wow, no tenía plan para mis hijos, me meto a la plaza. En fin, cada quien decide, ¿ok? Pero bueno, lo que importa es leer bien los términos del servicio y la política de privacidad. La nueva, ustedes entren por favor a privacidad.google.com o micuenta.google.com y rapidísimo les quiero dar dos consejos sobre eso. En mi cuenta ustedes van a gestionar justamente qué información tiene Google de ustedes. Ustedes pueden entrar a ver todo su historial de localización por GPS donde han estado. Muy cierto. Entonces uno entra al mapa y puedes ver a qué hoteles fuiste, qué librerías, qué restaurantes. Si ustedes quieren borrar eso, lo pueden borrar. Y hablando ya de un tema de ciudadanía digital, me parece súper importante que los jóvenes sepan que nuestros comportamientos en línea deben ser como los que tienes en el mundo fuera de línea. O sea, tú... Por un lado, uno no pega en su ventana ahí en su casa, me voy a Cuernavaca, no voy a estar toda la semana, ¿no? O voté por tal partido, no lo pegas en la ventana, ¿por qué lo ponemos en el muro, no? ¿Por qué avisamos? Estoy en Cuernavaca, fíjense, tienen que saber esto, cuando ustedes toman una foto, si no desactivan en el teléfono la localización, esa foto trae un tag, que es como una etiquetita, en donde se ve de dónde o en dónde se tomó la foto. Entonces, cuando uno está en las redes sociales mandando fotos, la gente puede saber en tiempo real cosas. Por ejemplo, si yo digo, ay, compré un comedor nuevo, miren mi comedor y lo subo a la red social, uno quiere que sepan que compraste un comedor, pero no quieres que sepan dónde está ese comedor, en qué domicilio, ¿ok? Entonces, esos consejos son muy importantes. Y el tema de saber que tenemos una huella digital y una identidad digital que nos va a seguir toda la vida. Entonces, lo que ustedes suban, fotos, videos, comentarios, van informando un perfil de ustedes, que incluso hay empleadores que dicen, yo prefiero ver tu red social, no me traigas un currículum, déjame ver tu red social. Entonces va formándose un perfil. No quiero inhibir para nada su libertad de expresión, ¿eh? Lo que quisiera transmitirles es que necesitamos generar ciudadanos digitales responsables y que también lo que digamos ahí puede dañar a otros. Mucha risa en el chat, pero puedes estar dañando a una persona y sus sentimientos en la vida real y llevarlos hasta el suicidio a veces por el bullying. Antes, cuando los papás tenían un problema de bullying que siempre ha existido, ¿no? Que se burlan de tu hijo o lo que sea, uno lo cambiaba de escuela y se acababa el problema. Pero ahora, con internet, se va a otra escuela y en las redes sociales dicen, ah, ya llegó el gordo, ya llegó no sé quién. Entonces, tenemos que navegar con buena onda. Y ahí Google está haciendo varias cosas importantísimas. Tienen que saber varias cosas. Primero, la información es fácil de encontrar. Se puede viralizar. Ustedes suben una foto y aunque la bajen ustedes después, a lo mejor ya 100,000 personas la bajaron, uh-huh. Afecta su reputación y permanece en el tiempo, ¿ok? Entonces, ¿qué hace Google? Bueno, lo que hicimos es crear un videojuego. O sea, los ingenieros dijeron, ay, podemos dar todos estos choros y ir a hablar y decir, no hagan, pero pues es muy tentador y la gente sube la foto y además ahora
también hay una parte muy interesante de expresión de sensualidad que tiene otros efectos, que es la pornovenganza, que también es súper delicada, pero bueno, si dos personas con mutuo consentimiento se toman un video o una foto, es terrible que una de ellas rompa esa confianza y la suba, ¿no? En el 99% las afectadas somos mujeres por la pornovenganza que le llaman. Pero entonces, ¿qué hizo Google pensando en cómo transmitimos esto a una etapa temprana y hacemos que la gente tenga otros comportamientos? Entonces se creó un videojuego que se llama La Isla de Internet o Interland. Y en Interland uno baja ese videojuego y son varias islas. Entonces te va llevando por las islas para que tú conozcas, por ejemplo, cómo comportarte. Y el monito te da puntos si pones manitas así o corazones a uno que está así, deprimido. Y vas subiendo a otro mundo, en fin, castiga con puntos y pierdes puntos si haces cosas mala onda, ¿no? O si, en fin, parece mentira, pero eso es sobre todo para niños entre 4 y 7 años y además terminan sabiendo el tema de las contrafrases, cómo identificar un sitio seguro de manera súper intuitiva, pero también tenemos una app, y con eso termino para si tienen más preguntas, pero que se llama la Liga de las Familias. Porque hoy en día estamos viviendo una crisis en la que los papás y los adultos en general ya perdimos como el control de la autoridad que debemos tener y de la guía que debemos ser para los niños por este falso entendimiento de que porque los chavos saben más de tecnología y el papá no sabe cómo poner un control parental o así, sienten que pierden control y entonces también es un conflicto total de desconéctate y apaga eso y el niño está abajo de la cobija con el chat en la noche. Entonces, los ingenieros crearon algo que es una app que el papá y el hijo tienen y entonces el papá puede ver, claro que se habla primero con el hijo y se tiene uno que sentar a poner un acuerdo de familia, porque los papás somos los que mantenemos a los hijos, los que ponemos la regla, entonces les tenemos que decir, a ver, aquí tú vas a sacar la basura cuando llegues de la escuela, vas a ayudar a lo mejor a tu mamá, ¿no? Niños y niñas, o a la persona del aseo, y tienes tanto tiempo en acuerdo con el niño para jugar a lo que te encanta en internet, ¿no? La app le avisa a los papás, por un lado, si quieren bajar una app nueva, te da el aviso. Y por otro lado, el horario que se fijó se respeta, ¿y qué creen? El dispositivo se va a dormir. Se duerme. Entonces, cuando ya es la hora de dormir, los papás nos salimos de la ecuación. Eso está ya padre. Lo habíamos hablado. Sí. ¡No funciona! Lo siento. Bueno, en Alemania ya hasta inventaron un pimientero, que lo puedes meter, de hecho, el dispositivo en cualquier cosa, pero las mamás desesperadas de que, o papás, que ya no había una conversación de familia a la hora de cenar, el pimientero bloquea la señal de internet. Entonces la gente dice, ¿pero qué pasa? Y entonces ya pueden conversar y mirarse a los ojos. No hay que llegar a eso. Yo prefiero el producto de Google en el sentido de que, pues no es disruptivo. ¿Qué tal que el chavo estaba ligando ya con una niña y a punto de decirle que sí, se corta la conexión? Sería muy grave. Entonces, es acordarlo, ¿no? Y así, ni los papás perdemos la autoridad que debemos tener. Los chavos tienen también salud, porque internet es un mundo increíble a explorar, pero allá afuera, más bien, es padre navegar, pero hay un mundo que explorar afuera, ¿no? Y no hay que perderse el mundo tampoco, ¿no? Y verlo todo por la pantalla. Entonces, creo que se puede combinar, creo que con lo que les dijimos hoy ya tienen bastante información para navegar seguro y empoderarse. Alexis. Bueno, una última pregunta. Por ejemplo, ahorita que hablaste del tema de privacidad, la edad y la política de servicio. Por ejemplo, hay personas que crean una cuenta en alguna red social y ponen una edad que en realidad no tienen. Buena pregunta. Google, ¿cómo regularía eso? Sí, bueno, nosotros no somos reguladores, pero los reguladores en Estados Unidos, como Google es una empresa americana, hay una ley sobre la navegación en línea para los niños. Y la ley en Estados Unidos marca 13 años para el consentimiento. ¿Qué es lo que pasa? Antes de 13 años sí puedes hacer cosas, pero tu papá es quien tiene que dar el consentimiento. Uh-huh. ¿Y qué ocurre en nuestros países en Latinoamérica? Que como los papás o trabajan o están muy ocupados o no le saben, y los niños quieren sí o sí tener acceso, pues le ponen una edad de nacimiento diferente. Yo no recomiendo eso, porque cuando uno miente sobre la edad, los contenidos que van a ver son diferentes, tienen que ver con la madurez. Incluso los anuncios que las compañías sirven en esta red que les conté son otros. Entonces es importante que sepan que ya hay productos para niños de ciertas edades
que les satisfacen en esas edades. Por ejemplo, YouTube creó YouTube Kids. Y ese es YouTube para niños. Y tiene también fijada las horas que un niño puede ver videos, y son videos que están curados. Es decir, hay ONGs que han revisado esos videos, ONGs de derechos de la infancia, que dicen, sí, está perfecto, pero a lo mejor esto puede inducir a X o Y. Entonces, están revisados y hay para música, para aprender idiomas, para divertirse, clasificados. Entonces, son entornos seguros. Aquí lo importante es, papás, por favor, maestros, no desesperen. Hay muchas cosas ahí ya. Entren al sitio de seguridad de familias de Google, pregúntenle al buscador cómo protejo a mis hijos en internet, y les va a llevar a estas ligas de cómo iniciar conversaciones. Pónganse firmes, porque seguimos teniendo el control y la responsabilidad de que nuestros hijos estén seguros. Entonces, no tengan que saberlo todo. El Family Link tiene, por ejemplo, un control parental ya puesto para que ustedes no tengan que ver dónde lo tengo que poner. Es bajen una app, así como bajan la app de lo que les encanta, bajen la de Family Link, se llama, que es la liga de las familias. Y al bajarla, también se le instalan a su hijo en su Android, y ya también vamos a sacar la versión para iOS. Entonces, de los teléfonos iPhone. Con eso van a resolver un montón de cosas de navegación segura. Y pues que todos vayamos armoniosamente creando ciudadanos digitales responsables. No se vale acabarle la vida a otros. No es padre, ni es cool, ni es buena onda. Ahora es cool portarse bien en internet, ¿ok? Es al revés, así que traten de buscar eso. Lina, toda esta información que tú nos estás, de la cual nos estás hablando en este momento, la vamos a estar pasando en pantalla. Lo que sí te voy a pedir, por favor, si nos pudieras dar un link. Las ligas, claro. Ajá, que sí. Un link para que toda la gente que nos ve, tanto padres de familia, docentes y sobre todo los chavos, puedan accesar de una manera fácil. Claro. Para que este link también nosotros en la descripción del video que vamos a subir en YouTube, ahí también ellos tengan acceso fácil, ¿no? Eso estaría de maravilla, que nos pudieras dejar toda esa información. Se los dejo. Y también que nos comentes esta información, tal cual nosotros entramos al... Bueno, los padres de familia entran al buscador, ahí lo teclean, sí. Y ya, ¿o hay algún apartado dentro de Google? Google, al ser un buscador, va a llevarles a la respuesta que buscan. Les puedo pasar el URL con el www, Centro de Seguridad de Familias, pero no se lo tienen que saber. Pongan cómo protejo a mis hijos en línea y les van a salir todos los consejos de Excelente. Google. Una cosa importante, en secundaria se da mucho que la prueba de amor es dar la contraseña. No es la prueba de amor, ¿ok? A nadie, ni a sus papás. O sea, la contraseña es única y es algo que protege su información, ¿ok? Entonces, por favor, no hagan eso. Muy bien, pues ya prácticamente estamos en la recta final de este espacio. Pero bueno, Alexis, Fernanda, ¿algo más que quieran preguntarle a nuestra invitada? No, yo digo que con esta información para mí es suficiente para poder estar segura en las redes sociales y en Google y poder pasar esta información a las personas que tengo cerca. Muy bien. Espacio de almacenamiento lleno, ¿no? Pero bueno, nada más una última cosa muy rápido antes de irnos. Hay muchísimas empresas y otros productos. Entonces, nosotros al tener muchos usuarios, pues nos sentimos obligados de crear todo esto, pero piensen que, por ejemplo, en una consola de Xbox o algo, yo les pido que otras empresas también en su área de responsabilidad social hacen esto también y tienen ligas. Entonces pongan cómo puedo estar seguro en una consola de videojuego o lo que sea. Todo está en internet, lo pueden encontrar, ¿ok? Para que cubramos pues todo el espectro de seguridad, ¿no? Porque también en los juegos colaborativos ahora en línea puede estar un adulto y el niño ni sabe, ¿no? Pero bueno. Sí. Pues ya lo saben, entonces Google no nada más es un buscador. Exactamente. Entonces, Google siempre va a estar cerca de nosotros. Afortunadamente, el día de hoy, que nosotros como docentes, bueno, que ya no estamos en la secundaria, nosotros somos migrantes digitales. Uh-huh. Ustedes, chavos nativos digitales, entonces hay que aprovechar la tecnología que tienen en su mano, en un celular, en un equipo de en una computadora, pues hay que utilizarlo con mucha responsabilidad. Exactamente. Sí. ¿Algo más que quieras agregar antes de retirarnos? Nada, hacer un compromiso con Fernanda y con Alexis para que sean nuestros futuros, digamos, embajadores, ¿no? En las secundarias y si van a la prepa también, de que les demos la presentación para que se la aprendan y para que la difundan, por favor, y que ustedes logren entrenar a otros entrenadores. O sea,
Cuando nos invitaron por parte de Infotec y de la doctora Najibi a este programa, me pareció importantísimo para que esto se expanda a muchos niños. Tenemos que hacer algo escalable y con la nueva Secretaría de Educación Pública queremos trabajar de la mano, pues para que haya estos cursos también para profesores de seguridad básica que lo puedan tomar, que los profesores también lo expandan, ¿no? Que ahora son guías. El internet tiene toda la información del mundo. Entonces no es aprenderse las cosas, nadie tiene la respuesta completa. Entre todos tenemos que armar una estrategia de ciberseguridad nacional. Pues ojalá que nosotros aquí en el espacio, en The Gest Media, podamos ser el vínculo para que nosotros, cuenten con nosotros, podamos llegar a todas las secundarias, al menos de secundarias técnicas en la Ciudad de México, con ustedes. Y por supuesto que Google esté trabajando con nosotros sería de maravilla. Cuenten con eso. Bueno, pues entonces ya nos vamos a poner de acuerdo ahorita fuera del aire. Claro que sí. Y chavos, entonces pues ya lo saben, vamos a estar más adelante con ustedes en su escuela. Y por supuesto esta información es que ustedes están viendo va a llegar a sus manos a través de su director. Porque bueno, ya cuando el programa esté en línea lo vamos a hacer llegar a través del correo electrónico institucional de su escuela para que esté al alcance de todos ustedes. Entonces, Alexis, Fernanda, mil gracias. A usted. Muchas gracias. Maestra Lina Ornelas Núñez, me tengo que aprender el título porque es un poquito largo. Perdón, lo tengo que leer. Jefa de Políticas Públicas y Relaciones con el Gobierno de México, Centroamérica y el Caribe de Google. Mil gracias. Muchas gracias a ti, Ricardo. No, al contrario, de verdad, vamos a estar en contacto. Claro que sí. Y pues por acá nos vamos a estar viendo más Muy adelante. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Y gracias a todos ustedes por estar viendo este programa. También no me quiero ir sin antes dar un agradecimiento muy especial al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, por las facilidades que nos brinda para poder realizar este y todos los programas en esto que es The Gest TV. Yo soy Ricardo Martínez y te agradezco que hayas visto este programa. Nos vemos y nos escuchamos. Que tengas un excelente día. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.